jueves de la 14ª semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo del 7 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten los muertos, limpien leprosos, echen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. No lleven en la faja oro, plata, ni candelilla, ni tampoco alforja para el camino, ni otra túnica, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entren en un pueblo o aldea, averigüen quién hay ahí de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en una casa, saluden. Si la casa se lo merece, la paz que le desean vendrá a ella. Si no se lo merecen, la paz volverá a ustedes. Si alguno no les recibe y no los escucha, al salir de su casa o del pueblo, sacúdense el polvo de los pies. Les aseguro que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquel pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, como maestro, da a sus apóstoles, ahora a todos nosotros, miembros de la Iglesia Apostólica y Misionera, unas instrucciones para que cumplan su misión siguiendo su estilo. Ante todo, lo que tienen que anunciar es el reino de los cielos, el proyecto salvador de Dios que se ha cumplido en Jesús. Esta era la última idea del Evangelio de ayer y la primera de hoy. Pero además, a las palabras deben seguir los hechos: curar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, echar demonios. Segundo, los enviados de Jesús deben actuar con desinterés económico, no buscando su propio provecho, sino gratuitamente, dice Jesús, han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Este estilo es la llamada pobreza evangélica, que no se apoya en los medios materiales, oro, plata, vestido, alforjas, sino en la ayuda de Dios y en la fuerza de su palabra. Y tercero, les envía Jesús que en algunos sitios lo recibirán y en otros no los querrán ni escuchar. Nos conviene revisar nuestro modo de actuar, comparándolo con estas instrucciones misioneras de Jesús. No se trata de tomarlas al pie de la letra, sino de asumir su espíritu. El desinterés económico, por una parte, la generosidad de la propia entrega, ya que Dios nos ha dado gratis, tratemos de igual modo a los demás. Recordemos cómo Pablo no quiso vivir a costa de la comunidad, sino trabajando con sus propias manos, aún reconociendo que bien merece el obrero su sustento. Confiemos más en la fuerza de Dios que en nuestras cualidades o medios técnicos. Nos irá mejor si llevamos poco equipaje, si trabajamos sin demasiados cálculos económicos y humanos. No nos contentemos con palabras, sino mostremos con nuestros hechos que la salvación de Dios alcanza a toda la persona humana, y su espíritu y a su cuerpo. A la vez que anunciamos a Dios, luchamos contra el mal y las dolencias y las injusticias. No dramaticemos demasiado los fracasos que podemos tener. No tienen que desanimarnos hasta el punto de dimitir de nuestro encargo misionero. Si en un lugar no nos escuchan, vamos a otro donde podamos anunciar la buena nueva, dispuestos a todo, a ser recibido y a ser rechazados. Sin olvidar que en definitiva lo que anunciamos no son soluciones técnicas ni políticas, sino el sentido que tiene nuestra vida a los ojos de Dios, el reino que inauguró Cristo Jesús.
Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.